Eugenio Ignaciano. Ubicación geográfica. La provincia Mojos es una de las 8 que componen el departamento del Beni. Se encuentra ubicada al sur, entre los paralelos 14 grados latitud norte, 17 grados latitud sur, 65 grados a latitud este y 66 grados de longitud oeste. Limita al este con las provincias Marván, Cercado y Mamoré. El río Mamoré es su límite natural. Al oeste con las provincias Ballivián y Yacuma. Y al norte desde el punto donde el río Matos desemboca en el río Apere, hasta el punto donde el río Tijamuchi desemboca en el Mamoré. Al sur con la cordillera de Mocetenes y con el departamento de Cochabamba. La provincia Mojos es mayoritariamente indígena. Según el censo 2001, el 81,66% de la población de 15 años a más se identifica como indígena. Me llamo Nicolás Noé, soy el cacique de aquí del conjunto Los Macheteros, aquí en San Ignacio de Mojo. Yo represento a este conjunto aquí en San Ignacio. Aquí están los bailadores y las mamitas que bailan también aquí en este, dentro de este conjunto. Y estamos en una tradición que nosotros presentamos cada vez, somos la cultura de aquí de San Ignacio de Mojo, así que siempre nosotros cuando nos invitan a una festividad, estamos presentes bailando con las mamitas, que ellos son los que dan la imagen más alegría que tenemos nosotros. Agradecido nosotros acá en San Ignacio de Mojo. Yo me llamo Juan de Dios Caride Cacachi, es cacique de este conjunto. Y estamos aquí en este evento recordando un año más del Instituto de Lengua y Cultura. Nos encontramos acá y como fundación de nuestro pueblo San Ignacio de Mojo. Hoy día se recuerda igual la fundación de nuestro pueblo San Ignacio de Mojo. Bueno, contarles, nosotros somos escolta de cada festividad, cada imagen que aquí años redondos bailamos, ¿no? Bailamos acá, invitaciones como por ejemplo ahora acá, la autoridad de esta prestigiosa institución. Entonces estamos acá cumpliendo eso. Nosotros bailamos, pues como le digo, y el plumaje significa los corazones de cada uno de los ignacianos. Y todo este compás, decimos nosotros que se le dicen machete, pero este es compás, es el que lleva el compás de la música, lo que hemos tocado ahora, que ha tocado nuestro músico, ese es el compás, ahí por eso se llama compás. Y la camiseta es la unión de todos los macheteros. Bailes. Explicaciones mitológicas sobre la danza y el disfraz de los macheteros. Sin duda, la danza de los macheteros es la más representativa de la etnia de los mojeños ignacianos, bailarines que igualmente son llamados chiripiruanas y chiripirionos. De acuerdo con los datos del Museo de Mojos, el plumaje semicircular del sombrero de este personaje representa el majestuoso recorrido diario del sol, desde sus primeros rayos del sol hasta el ocaso vespertino, relación dada en el nombre mismo del plumaje en idioma mojeño, Cayuse Tesache, o sea, los últimos rayos del sol. También parece que indica la mitad del año solar, el recorrido del sol entre los dos solsticios, representada por unas 180 plumas entre grandes y chicas, que los grandes plumajes tradicionales contienen, y cada una de ellas representa un día. Cada machetero lleva en su cabeza toda una cosmovisión y un calendario.
tatarabuelos sí nos han dejado este recuerdo. Nosotros seguimos como hijos y nietos, pues vamos continuando para que no se pierda nuestra danza, ¿no? El que tenemos acá primeramente es la flauta, que incentiva la música. Y el tambor, el bombo, el sancuti, aquí, este es el que lleva el cacique, este significa que este bombito lo carga el cacique, el jefe del grupo, nosotros dicen en otra palabra, nosotros decimos cacique. Ya después de la marcha, el músico toca ya alegría, ¿no? El taquirari, ya uno baila con alegría ya. Toca taquirari, chovena, bueno, ese es el ritmo que llevamos nosotros los macheteros. Bueno, desde que yo, por ejemplo, de muy joven ingresé a este, 20, de edad de 20 años, yo, y hasta hoy sigo con este. Llevo más o menos 48 años ya que estoy, pues, llevo 48 años, si no me equivoco. Entonces, es eso. Y así lo viene más atrás, porque ya no tenemos lo más antiguo, ya se nos han ido ya, está con Dios ya. Así que hemos quedado nosotros lo más. Y así sucesivamente, más atrás de mí, digamos, ya hay nuevo. Tata esta juca llama lairo ta wili mai sirana ta nanaka nanakiro na viachu kanavanin viti piti namali kenana viti pa vivea y esta juca toca tu pa estamos tu pa y juca toca kali ta vi pena anda que esta tika esta vie y segundo cabildo ta vi lo hicirale va en la vite ka y pulo y ka ta buka timicho ave na puiti pa ta ka ta vite sire ane ta pana ya te ta biuro y sina y ka meta ka se ta ka puiti eta ta vichali ane ta vite ka ane ta vili mai ka i ta yen na yen na invitación en la cabilla la ana. Bueno, le decía de que este conjunto, o sea, nosotros tenemos nuestro local, se llama el Segundo Cabildo, donde nos reunimos y donde hay invitaciones, como decir, esta invitación que estamos acá. Bueno, y bueno, ya como dice acá el compañero, nosotros, nuestro bailar es pues año redondo. Si descansamos será una semana, 15 días, 20 días, así sucesivamente. Entonces este plumaje no hay descanso todo el tiempo. Recién vamos a descansar cuando el Señor nos recoja de esta vida. Ahí recién dejamos este bailador. Pero vienen nuestros hijos y nuestros nietos atrás de nosotros. Entonces por eso es que este conjunto no podemos que se termine, que se pierda, como hay otras provincias. Y bueno, ya nosotros ya estamos ya yendo a la edad, pero vienen nuestros hijos atrás de nosotros, y así que este conjunto va a seguir, como se dice, explotándose nomás hacia el este, hacia todo el este, ¿no? Todo Bolivia, porque somos reconocidos a nivel nacional, internacional. Y gracias con el UNESCO que hemos entrado de este. Bueno, así que sucesivamente así, ¿no? Y este macheterismo no va a terminar, va a continuar, como digo, vienen nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, yo me llamo Valeriano Matene Noé, soy el cacique de este conjunto y salí a ser de cacique como autoridad y sigo ejerciendo y sigo bailando mi danza porque nuestra costumbre, lo que han dejado nuestros antepasados, y bueno, y así lo continuemos nosotros y así se va a continuar.
Comunidad y sociedad. La historia, parte 1. Los mojeños ignacianos forman parte de los pueblos arawak, distribuidos en América desde las islas del Caribe hasta el Gran Chaco. En 1682, los jesuitas fundaron Loreto, la primera reducción en mojos, a la cual siguieron otras numerosas fundaciones. La experiencia de las reducciones jesuíticas dejó hondas huellas en el pueblo mojeño, que con el tiempo combinaron su modo de ser y pensar indígena con manifestaciones y estructuras introducidas por los jesuitas. Luego de la fundación de la República de Bolivia, con la creación del Departamento del Beni en 1842, las reducciones fueron desapareciendo. Posteriormente, parte de los indígenas sirvieron como remeros al inicio del auge de la goma en el río Madera. Data a Solupaya, a mi botata vima ticasare, te ama juca tibia atavicunana, te juca viawasa, te tachacha cujuca en la caquiure. Nuti nugayare, Ignacio Apase García, anita nucho sine te juca viawasa, te apaque e, te San Ignacio, talleta, na chape que ne aguasare, na chape aguasare trinira. Había papayro te jucapaque Bolivia. Taca e esta toca tanubara no metaca e motu no para penaviana. Aquí en Ucana te juca tajueta guasare, te pate apanana guasare, te pate tabi eta kenijena, titu mama, tamasi nepe macabima ticasare, tibe a jucavicuna. Esta taca eta kenijena, vitiari te juca, te tachacha cuta, caquiure, te talle jucaviaguasa, San Ignacio, taca e. En la apina, kilómetro, apa esa chicha, tatayere iwa, tinapaika, etate, tecajaa. Etatacae puiti, iwara vimetacae, tacañena, na vitesira tejuca, vimine capayana, y para penaviana, matiari kenana te viawa pairo apaque, tejuca viawasa. Ta esta juca, tiuri cacare, etate, jena, tepanawa pataviawasa, tepanawa y tetite capatejuca, te tina pucasache. Primero de noviembre, esta tacae, la que enjena jacarapa tabiucho, sira yarechicho, taipanirawa y tanaku tabiawasa. Hasta una guapa, tejena taite capire tu cabiawasa, ani, tatiari, tacañena, taiputiara, tatiari, tapana guasare, ticayare, y chasi aguasare, tejuca tacaye a 20 kilómetros, tinapa y caguana. Esta tacae, tacañena, tallere, wey año, wey naurini nachane. Echa tatiari tasare tanika bakaena te kamuripa achane tanika i eta takae takenjena en la tiara kawana pana achane ana nakapa kayare tasare en la nakapa kapa mapana na tisiapa na ena nama baiba ta ana ta mayere ruana yukuki takae tasare tiaha haka eta nanaka pata mapaki ta yukuki te tahaka waipata taera takaini ena siapara kanapa. Nacha titiga batata toru piana te tahu eta sarare taka eta witara tata taka taera taka inta ta tahaka te teña ma pa eta na tiu chugana pa chawa pa eta sarare te chipa ka bate na kahakure ta apa na kahakure ena i chape ama eta tiu pena eta ta ia ka pa hara pa pa te wai patara ta ini ta tai penira ani te tikai ta ta tanuku awakata Pamuriana, Tatawara Pichichana, Etatikaere Seneru, Anipanapai Patahana, Panawa, Tatawara Piana, Tepena Patasarare, Etasarare, Takai Huayare, Ani, Asia Sera, Huay Patamaita Kawaini, Huay Patai Turu Kawaini, Taitega Paini,
tepe na paeta, tanaki ka patata perana, ukari, tatikayare, y apereji, esta te veche hiriro, takachaka ya ta achene, te que hacia te San Lorenzo, te Monte Grande, te Retiro, esta tayaneta achene, takachaka ya esta, esta takaeta que nijena, pues taite kapaini, ena achaneana, tito pues ya kawana ena, na panericha, esta juga wasare, wey patiuri. Villana invitando que ya está pana taichi vayare, na cae pa ena, esta taca esta que ni gena, ti te gana pa, mapa na cae, na cae, wey maera arena, naichi ma watata ya ni neta salare, te naichi ma pa esta, ena tepe naipa, mairi pa tata taperana, wey banana siena, esta juca salare, ani takai vayare, te chape yamama, te chape curiche. Comunidad y sociedad, la historia parte 2. Con los auges de la quinina y de la goma, y el comienzo de la ganadería en el Beni, que requerían grandes cantidades de mano de obra, muchos mujeños fueron esclavizados. Los abusos provocaron la rebelión liderada por Guayocho y José Santos Noco a fines del siglo XIX, que a su vez dio origen al movimiento de la búsqueda de la Loma Santa. En la segunda mitad del siglo XX, el movimiento de la Loma Santa promovió una serie de migraciones, iniciando así una lucha permanente por la tierra, el territorio y su cultura. Ignacio Apace García, quiero comentar de que cómo hemos llegado acá nosotros. Hoy en adelante quiero manifestarles cómo ha sido el proceso durante el año en 1689, fue una población instalada de aquí a 20 kilómetros al lado sur de la población de San Ignacio. Y actualmente en 1751, lo que ya hoy lo vivimos acá, San Ignacio de Mojo ya. Y tiene una distancia aproximadamente de 2 kilómetros, pedazo y medio a lo mejor, de la población a la laguna aquí a donde estamos. Es la riqueza de nuestro, el agua. Cómo venía y cómo se trasladó el primer pueblo allá y hoy acá. Allá tenía un problema tenían a la vez, que había una fiera grandísima que tenía aproximadamente de más de 50 metros de largo, de altura casi de 3 metros, entonces una fiera como tipo víbora. Entonces, harta gente se perdían, 6 pedazos de palo para, ya que la fiera estaba abierta la boca, le pusieron 3 palos a cada lado, apuntalar la boca. Cuando ya ellos llegaron, la instalaron, cuando ya quiso cerrar la boca de la fiera, ya ellos entraron, no cerró porque había unos 3 palos de cada lado. No pudo cerrar la fiera su boca. Ellos aprovecharon de destruir todo lo que tenía adentro de su intestino de la fiera. Entonces cuando ya ellos terminan, se salen, entonces la fiera se siente mal, ya buscando cómo morir ya. Se volvió a alargar a un río, del río se vuelve a alargarse como bajando. Y no pudo, de ahí se salió afuera para que pueda venir acá. La fiera conocía dónde estaba el lugar más estable, el agua, como es acá en la laguna Isireri. Entonces no pudo llegar, aproximadamente ellos avanzaron en la mitad del camino, se murió la fiera, se quedó. Pero la gente se dieron cuenta en que no iba a ser ahí solamente el pueblo. Entonces tenía que venir acá, había otra agua estable para que el pueblo se pueda trasladar acá. Entonces así lo hicieron. A resumen de eso, ya la gente sabia, en ese tiempo no había gente estudiosa, podemos llamarlo. Gente intelectual, gente originaria, 100% indígena. Pero sí la sabiduría la tenían. Entonces ellos se ubicaron, no era tan lejos,
y era un lugar estable el agua para que ya se queden, que se traslade el pueblo donde se instala hoy. Por eso, en una fundación del 1 de noviembre de 1781, se empieza a en la población, como hoy lo tenemos, la riqueza de la laguna, con todo. Aparte, afuera de esto, entonces, la lengua mojeña y naciana empiezan a organizarse para que se pueda hacer toda la riqueza cultural de nuestra vida, la gente mojeña, en el caso de la música, de los instrumentos, de varias maneras que existe por una alegría en que aquí una vida mejor, porque ni siquiera está lejos, no ha sido hecho por otras razones, sino naturalmente así nació nuestra aguada, que es la Laguna de Siret. Normas y valores. El trabajo es de todos los hombres, en tanto que las mujeres también ayudan. Tanto los hombres como las mujeres están a cargo de la familia y la educación de sus hijos. De esta manera hay un equilibrio en los roles. Son valores del pueblo mojeño y naciano: el respeto, la responsabilidad y la complementariedad dentro de la familia y la comunidad. De esta manera, trabajan de manera conjunta en favor del bienestar de su pueblo. Tata Navana, no te ni jare Robin Cuella Tumbo, tata, no te pasado corredor talleta cabildo indigenal, y no te cacique ani tabié local nadie jurillona, no te ni jare Robin Cuella, músico, violinista, cantor, lotrinero, talleta cabildo indigenal, no te nepilla catabajoniana, apana, tacaja, tapura, tamoto, nito catata, no te artesano. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Robin Cuellar Tomo. Soy ignaciano neto de aquí de San Ignacio. He sido pasado corregidor del Gran Cabildo Indigenal y soy cacique de los judíos. Estamos en nuestra sede aquí de los judíos. Soy cacique y soy artesano y violinista. Ya en primer lugar, aquí nosotros los artesanos no tenemos pues una sede, hay una cocina en el patio allá, como los antiguos nomás, una tronquita. Yo aprendí, tenía 19 años, mi abuelo era cacique del Cabildo Indigenal, se llamaba el Ginal Juan Tomo Caride, cacique de los antiguos. Él era artesano, hacía Cristo, hacía máscara, hacía sancuti. Yo a los 20 años ya yo aprendí a hacer, ya tocar violín, me enseñaron un maestro capilla del coro que ya son finados, don Avelino Mazapaija Guaribana, combatiente de la guerra, él fue que me enseñó a tocar este violín, yo no sabía nada. Y después fui rezador de los muertos, de los niños, de los santos, de vírgenes, fue el finado Alejandro Cartagena, era un gran músico, flautero del coro musical de aquí de la iglesia, antes. Yo aprendí, yo tenía 20 años, de 20 años ya, ya estamos a los 60 años ya. Y sigo siendo músico, el músico nunca termina de aprender hasta que uno muere. Sigue aprendiendo todos los días una. Ya. Ese otro, la artesanía, yo hago máscara, hago el instrumento de bajón, hago caja, flauta de tacuara, fífano, sancuti, hago sombrero de hacho,
bueno, arreglos, imágenes que ya están mal fregados los santitos, arreglo y hago imágenes también. Fabrico santos de todo tipo con las personas que nos piden, ¿no? Pero de eso yo vivo. Hago máscara, algunas cosas y me compran, sí, así. Y vendo máscara por mayor, ya compro mi víveras para que yo viva años y años. Porque si no trabajamos, no comemos. Así que, bueno, ese es mi oficio de hacer. Y mi mujer es tejedora, sabe tejer, hace su tejido, también ella me ayuda. Entonces, ambos nos ayudamos con eso, hacemos sustento diario de la vida de que nosotros estamos en esta tierra. Yo aprendí del vino mi abuelo. Vino mi abuelo una tronquita así, con todas sus herramientitas. Él me decía, mi abuelo, vas a aprender, hijo, el día que yo me muero, por lo menos ya con eso vas a aprender a hacer instrumentos, máscara de hacho y otras cositas. Yo sé tallar machetero, sé hacer de este que tengo, mire, yo hago este rosario de madera. 3 días y medio tardo para hacerlo este. Yo soy el único que fabrico este aquí en San Ignacio. Y varias cositas sé de artesanía. Yo nomás mismo vendo y con la platita que me vendo más cara, lo que sea, con ese mismo me compro la madera. No lo dejo que muera la platita. Hay platitas, compro madera. Ese espíritu del Señor, que nos ponemos camisetas con esto. Por ejemplo, el bendito, nosotros esto lo agarramos para ser bendito. Y a veces preguntan por qué este es el misterio chico y el misterio grande. Esta es la Virgen Dolorosa y este es este San Juan. Y este significa, cuando el Señor estuvo en la cruz, pidió agua, ya lo champaron los judíos, le dieron vinagre. Por eso es que lo cargamos, lo ponemos en una crucecita, eso. Organización Social Ancestral. La organización comunal en Mojos es el Cabildo Indigenal, que data de la época de los jesuitas. El Cabildo Indigenal es la principal organización de la comunidad. Está compuesto por distintos cargos y cada cual tiene sus funciones. El corregidor es quien dirige las reuniones comunales, hace cumplir las normas de la comunidad, representa a la comunidad, hace gestiones en el bien de la comunidad, propone planes para mejorar la comunidad y organiza la fiesta comunal. El capitán grande, el primer cacique y segundo cacique son los que acompañan al corregidor en sus tareas y los reemplazan en caso de ausencia. Ya tu pina será viores amores, tan una casa che viaremos. Ya tu pina será viores amores. Hay una casa che viaremo, yare yare tata na gana, yare yare vira yare, yare yare meme na gana, yare yare vira yare, vira yare vimoto será, chapa que ne fiesta viaremo, vira yare vimoto será, chapa que ne fiesta viaremo. Bueno, los antiguos conversaban de que estos eran los viejitos antiguos, los taitas, los ancianitos. Y como Dios hizo, San Ignacio lo hizo bailar a todos, los animalitos. Ya este era un personaje, era un abuelo viejito, por eso que usa su bastón todo torcido, que era un viejito que ya iban de apenas. Eso es lo que yo he escuchado, los viejitos que conversaban de esto, y hay de distintas caras, pues. Porque hay esos viejitos y hay un diente, pues ya no pueden comer. Pero representa a los ancianitos, los que habían antes aquí en Mojo, estas clases de taita, y bailaron. Eso es lo único que yo sé, que una parte, claro, nuestra propia cultura, nuestra propia máscara. Este no es lijado, es nomás hecho así. En cambio, ahorita, como hay máquinas, lujoso ya. Y la gente, los extranjeros que vienen de otro lado, le agradan este color. Rústico, sin pintar. Año. Año que lo tengo guardado. Y bailo en la víspera, salgo. Mi sombrero, mi cascabel, me vuelvo. En la madrugada, en la víspera.
En el día ya no bailo porque me ocupan para cantar, rezar. Y así que ya mi máscara se lo doy a mi yerno, ella lo hace dar la vuelta de día en las fiestas patronales de aquí, de este conjunto. Y chachanana decimos, pues, los hachos. Por ejemplo, uno ya va a empezar un rezo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ya viene un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, creador, por quien amo todas las cosas. A mí me pesa, pésame, Señor, de todo corazón haber ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera ofrezco en mi vida. Ahora extrajo en satisfacción, así ocurrió nuestra bondad, misericordia. Letanía a la Virgen Santísima, nuestra madre. Puede ser un santo, una vida, entonces. Ya uno aquí lo va a utilizar. Señor, ten bien nosotros. Cristo, ten bien nosotros. Señor, ten bien nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, Santa María, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de la Virgen, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta al cielo, Reina del Santísimo Rosario y Reina de la Paz, dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús, María y José. Así es. San Juan, San Juan. Ese. Una mamira sache, una vare, es un meme caje chicha. Te vaya canana y va a ir a. Cosmos y pensamiento. La religiosidad mojeña ignaciana está muy influenciada por la convivencia en las reducciones jesuíticas. Las fiestas principales son las patronales y en especial la de las ex-reducciones de la Semana Santa. En las fiestas se mezclan elementos cristianos con otros de la cosmovisión indígena, representados por los macheteros y los portadores de máscaras personificando a espíritus y amos de la naturaleza. Como aspecto principal de la cosmovisión indígena, se mantiene el respeto a los amos de la naturaleza, quienes vigilan que el hombre no abuse de los seres, con quien comparte el mismo ecosistema. Muy buenas tardes, querido país, más que todo, Canal 7, Bolivia TV. Y bueno, estamos para contar, estamos de aniversario del Instituto de Lengua y Cultura el 1 de noviembre, hoy del 2022. Chibri Tata, Caparipa de Mutu, Tata Naviana, Tejuca Yuá, Puere Bolivia. Taller Tejuca Bolivia TV, Azulupaeche de Mutu, Tata Naviana, Tejuca Bematana, Tejuca Instituto de Lengua y Cultura. Esta vez mataneré piviti inaciánana talle esta juca veche jirirua. Esta juca viqueche puca esta juca veche jirirua. Apuesta pues, namutu na achanana naimati esta juca veche jirirua. Namutu en la viparape naviana, en la matata naviana, en la maime naviana. Ya viene esta juca viagua peru, te juca San Ignacio de Mojo. Taca de puiti neche y cae puiti toca toliwa esta juca veche jirirua inaciánu. Esta juca viqueche pure viti, la vara te que ni namutu na chanana, ten necha esto cabeche iriru, ena pana amuya chichana, naituka teche irika wana, naituka esta nakarabo esto cabeche iriru, allí esta juca viejo pueblo San Ignacio de Mojos. Muy buenas tardes, querido país, a todos los que es Bolivia TV, y bueno, estamos aquí presentes como Instituto de Lengua y Cultura. Le estabas indicando que nuestro trabajo como Instituto de Lengua y Cultura estamos fortaleciendo la lengua mojeño y naciano a través de nuestros hablantes mojeño y naciano,
Nosotros aquí decimos los sabios mojeños, los sabios, las mamitas, los que hablan la lengua todavía, nos están colaborando de poder fortalecer la lengua con la mira de poder entrar, fortalecer la lengua en cuanto en los colegios, ¿no? En las unidades educativas. Y más que todo, nosotros estamos trabajando como Instituto de Lengua y Cultura, los nidos bilingües. Tenemos los nidos bilingües institucional y también familiar. Eso también, o sea, tanto urbano como rural. Estamos trabajando con ellos. No ha dado buen resultado porque los niños pequeños son los que dan y captan rápido ellos y lo hacen y lo hablan la lengua cuando uno se le enseña, ¿no? Y esa es la mira, por eso es que los colegios, a través de los saberes y conocimientos, que es llamado los currículos regionalizados, que está ahí los saberes y conocimientos, para que nuestros pueblos, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros estudiantes, puedan ellos también tener apropiarse más que todo en la lengua originaria aquí en San Ignacio de Mojo, porque tenemos todavía los ancianitos que hablan la lengua, tenemos la cultura viva, como lo ha visto, ¿no? Aquí, que han estado presentes con nosotros en este aniversario del Instituto de Lengua y Cultura en San Ignacio de Mojo. Instituto Plurinacional de Estudio de Lengua y Cultura junto al ILC Mojeño Ignaciano. El Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas IPELCE junto al Instituto de Lengua Mojeño Ignaciano está trabajando para revalorizar la lengua y la cultura, buscando lograr la implementación del currículo regionalizado en lengua mojeño ignaciano, para que de esta manera poner en marcha la educación bilingüe, respondiendo de esta forma al contexto territorial y cultural de su pueblo. Una de las estrategias que está implementando el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura junto al ILC Ignaciano es la implementación y puesta en marcha de los nidos bilingües, que responden al objetivo de enseñar a los más pequeños la lengua y la cultura mojeño ignaciano, para de esta manera poder preservar, revalorizar y fortalecer su cultura. Chatu piviawa pairu hapake, piharaka bija biuri waja. Tika pinaru abita tahiana, taka ke chaheta biawa pairu. Tapeko me bere me vikutiara, pijana siña wavikanara. Ya nuestros aliados, ¿no? Primeramente tenemos la organización indígena, que es lo que se llama el territorio indígena mojeño ignaciano, que es donde coordinamos como Instituto de Lengua y Cultura, que es el territorio, ¿no? El otro territorio que coordinamos es el del territorio indígena multiétnico 1, también son organizaciones indígenas, que ya está pronto, ya también ellos ya estamos para las autonomías indígenas del territorio. También tenemos coordinación con la Alcaldía Municipal a través de un convenio interinstitucional y con la unidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, también coordinamos con ellos, y también coordinamos con el Gran Cabildo Indigenal, porque el Gran Cabildo Indigenal es la matriz, la raíz de todas las lenguas, las culturas, y por eso es que nosotros coordinamos. No podemos nosotros ir encima de ellos como cultura, ¿no? Es nuestro padre a la vez de la cultura, los saberes y conocimientos. Y también, gracias a Dios que coordinamos con todas las instituciones, la gobernación, corregimiento y otras organizaciones que siempre nos cooperan, siempre vienen y coordinamos con todas las organizaciones. Eso hace bien que cuando hay coordinación todo sale bien, ¿no? Y entonces vale la pena de que
podamos también fortalecer también la unidad académica multiétnica. También coordinamos con ellos a través de unos talleres y también de unas evaluaciones en lengua originaria, los que están aprendiendo en lengua originaria en la unidad académica multiétnica Lorenza Congo. También tenemos dos catedráticos que tenemos, son licenciados en la lengua originaria también, que están enseñando la lengua originaria en la unidad académica, ¿no? Entonces, eso es muy importante, fortalecer también a nuestras autoridades que escuchan en todo el país y todos los que, algunos que van a ver los institutos de lengua y cultura, lo primero que debe hacer uno es coordinar con nuestras organizaciones indígenas y eso sale bien, como hemos tenido la experiencia como Muay Ignaciano en San Ignacio de Mojos. La historia del Instituto de Lengua y Cultura lleva el nombre Salvador Chapi Muíbar porque es uno de los personajes muy importantes que tenemos en San Ignacio de Mojos. Uno fue el primer profesor indígena aquí en San Ignacio de Mojos, que llamaba la Escuela Estandarizada de Marchena. Eso se cuenta la historia, ¿no? Entonces, eran cuatro personajes, pero él ganó porque uno es de la que sabía hablar la lengua Muay Ignaciana, que sabía que era profesor de educación física, también era integrante del Gran Cabildo Indigenal, sabía tocar bandolina, violín y también guitarra. Eso sabía este señor, ¿no? Y también dentro de eso, de saberes que tenía, fue uno de los combatientes de la Guerra del Chaco. Por eso ganó, por eso lleva el nombre como Instituto de Lengua, ahora como Salvador Chapi Muíbar. Y también animarle a todo nuestro país, a nuestros compañeros indígenas de todo el país, de 36 lenguas, Muay Ignacianas, que podamos continuar trabajando con mucha fortaleza, sin incansable, hacerlo y apropiarlo de nuestra propia lengua, ¿no? Porque eso hace que también nosotros podamos también que nuestros tatas, nuestros mamitas, se fortalezcan y miran un instituto que hablan la lengua, ellos también se ponen muy contentos, ¿no? Y entonces eso también nos anima que nuestros tatas, nuestras memes, puedan ellos escuchar la lengua viva, ¿no?, en nuestro pueblo de San Ignacio de Mojos. Sánchez, tú y Navarre, es un meme, caje, chicha. Yuri, la mamira, Sánchez, tú y Navarre.